Muy buenos días y bienvenidos a La Bañeza Hoy Noticias, el informativo mensual de La Bañeza Hoy Televisión. Tenéis más información cada semana en vuestro kiosco, en el periódico La Bañeza Hoy. Si queréis colaborar con este canal, podéis hacerlo a través de PayPal, o a través de las cuentas aquí puestas, o podéis colaborar publicitariamente insertando publicidad de vuestro negocio en este canal o en nuestro periódico. Y comenzamos con las noticias del mes. La Bañeza y La Bañeza 2, tras tener una gran primera ola de casos de coronavirus, ha pasado muy bien la segunda, tercera y cuarta ola con apenas incidencia. Algún caso, la mayoría leves, y no ha habido problemas ni restricciones. No podemos decir lo mismo de Astorga, que estuvo a punto de ser cerrada y tomarse medidas drásticas en las últimas semanas. Benavente tampoco estaba nada bien y superando los 150 casos, se pidió en las últimas semanas por parte de la Junta de Castilla y León el cierre de la hostelería del interior de los bares y restaurantes, que si aún no se ha hecho, era porque el alcalde de la localidad me dio pidiendo que por favor no se cerraran. Ponferrada y León estuvieron también a punto de ser restringidas. Mientras, en La Bañeza, vacunación masiva del coronavirus a todas las personas mayores de 70 años. Se les inyectó el pasado miércoles una dosis, la primera dosis de Pfizer. La campaña de vacunación masiva tuvo lugar el pasado miércoles, día 28, desde las 9 de la mañana en el Polideportivo Municipal de La Bañeza. Un equipo de La Bañeza Hoy Televisión se desplazó allí y entrevistó al personal médico sanitario organizador de esta campaña de vacunación masiva. ¿Cuántas enfermeras y personal sanitario habéis venido hoy a la campaña de vacunación masiva? 10 enfermeras, 2 médicos, ¿Cuánta gente tenéis previsto que venga hoy o vacunar? Aproximadamente unos 500, 400, 500, porque es lo que queda en el tramo que vamos a vacunar hoy. Y continuando con el reportaje de La Bañeza Hoy, entrevistó también a la gente que estaba esperando cola bajo la lluvia, por cierto, empezó lloviendo a primera hora de la mañana, esperando a ser vacunada. Vamos a entrevistar a la gente que ya está haciendo cola desde primera hora de la mañana, desde las 8. Son actualmente las 8:30 y como veis, a pesar de la lluvia, la cola llega ya hasta atrás. ¿A qué hora has venido? Porque no... A las 8:30. Ah, pues entonces has llegado como yo. Eso es. Venga, te queda media hora. Hasta luego. Buenas. Buenos días. ¿Qué venís? ¿De aquí de La Bañeza todos o venís alguno de algún pueblo? ¿Y cómo te llegó la llamada? ¿Viste los carteles? No, a mí nunca sabe. Ah, bien. Bueno, pues que tengáis suerte y... ¿Cuántos años tienes? Yo 71. Yo 71. En otro orden de cosas, muchas noticias políticas en el Ayuntamiento de La Bañeza. El alcalde Javier Carrera Blas quiso dejar claro, después de Semana Santa, que la coalición con Ciudadanos no peligraba. De hecho, firmaron el pacto, lo reforzaron y han aparecido en innumerables ocasiones, Juan José Blanco, líder de Ciudadanos, portavoz de la Formación Naranja, junto a Javier Carrera de Blas. En Castilla y León se presentó una moción de censura y no apoyó la Formación Naranja. Y tras los carnavales en los que Ángel Fernández, concejal de fiestas, declaró haber gastado 50.000 euros aproximadamente, la cuarta parte, que otros carnavales, aunque este año no hubo desfiles, solo hubo unos carteles, unas pantallas y bueno, han sacado una revista o pequeño librito titulado Carnaval te quiero, que entregaban a la gente el día del libro. Los carteles, hay que decir, los paneles que se le colocaron en diversos lugares de La Bañeza, carnavales del mundo, han tenido gran repercusión y al menos que La Bañeza Hoy periódico supiera, dos localidades importantes, Cádiz, con su carnaval de Cádiz en el diario de Cádiz, y la gallega de Ourense, Sinzo de Limia, se hicieron eco de la noticia.
Y pasamos a noticias políticas. En los últimos plenos municipales, el grupo de Carlos Cadenas, Podemos, pidió al ayuntamiento que mostrase sus cuentas porque quieren saber los gastos de fiestas. No se han hecho festejos, pero como ya hemos dicho, tanto en Navidades como en carnavales se ha invertido bastante dinero. De hecho, este año, sin desfiles, según declaraba el propio concejal de festejos en Onda Cero Radio, La Bañeza y Astorga, casi 50.000 euros se fueron del presupuesto, que otros años rondaba los 200.000 euros. Carlos Cadenas exigió, dice que ya ha pedido 4 veces en la Formación Morada al ayuntamiento las cuentas y aún no han obtenido respuesta del alcalde. Carlos Cadenas, portavoz de Podemos La Bañeza, también pidió que la celebración de los plenos sea transmitida, como ya se hizo en la primera ola de la pandemia, a través de Zoom para que los ciudadanos puedan seguirlos telemáticamente, vía online ordenador. Y diversas noticias en nuestra comarca. La Guardia Civil ha detenido a varias personas por robos, pequeños robos cometidos, como el de una excavadora. Ya han sido esclarecidos y los culpables o los presuntos delincuentes han sido puestos a disposición judicial. En otro orden de cosas, la Guardia Civil también ha detenido a varias personas por narcotráfico o por delitos contra la salud pública, plantaciones de marihuana. La última que se ha dado en Voladura de Pelayo García. Plantación a la que corresponden estas imágenes cedidas a La Bañeza Hoy Televisión por la Guardia Civil. Se detuvo a un varón de 29 años. Y siguiendo el orden de noticias de la comarca, diversos pueblos han manifestado sus quejas de la falta de limpieza de los cauces de los ríos. Confederación Hidrográfica del Duero no deja a los vecinos ni juntas vecinales actuar en los cauces. Tiene prohibido talar árboles en las orillas, tiene prohibido sacar arena, tiene prohibido sacar reblo. Y claro, al no poderse sacar reblo, ni arena, ni hacer una limpieza como es debido de los cauces de los ríos, ni hacen ni dejan hacer, pues la gente teme que la basura acumulada, como podéis ver en estas imágenes, árboles incluso caídos en varios cauces, se han dado en el Puente Paulón, esta imagen que acabáis de ver es en el río Eria de Castro Calvón, árboles atravesados que se quedan trabados en las pilastras de los puentes, pueden crear presa y en próximas riadas pueden causar el desbordamiento de estos ríos. Y en estas imágenes estáis viendo el río Eria a su paso por Castro Calvón y como podéis ver debajo del puente se almacenan árboles enteros trabados en las pilastras. Y hemos tenido también varios incendios en poblaciones. Un incendio destruyó una casa en San Román de la Vega y el incendio de un brasero también causó estragos en otra vivienda. La falta del parque comarcal de bomberos se hace acuciante y se ha vuelto a demandar por parte de alcaldes, pedáneos, juntas vecinales a la Diputación de León que ponga en marcha lo más rápido posible el plan SEPEIS de creación de parques de bomberos que ya tenía previsto. Diputación de León ha dicho que en breve se iban a iniciar ya las obras de al menos el de Celada de la Vega, próximo a Astorga. Y pasamos a las noticias deportivas. Muchos éxitos del club bañezano de salvamento y socorrismo. De hecho, en las últimas participaciones hemos tenido logrado subcampeonatos y nuevos récords del joven nadador bañezano Alberto Turrado, que consiguió 2, 25 y 50 metros y récord mundial. También tenemos que comentar la sección de deportes que Bispo, el motociclista, participó en el Dakar con el patrocinio del Ayuntamiento de La Bañeza. Y en estas imágenes estáis viendo a la bañezana Aniserul Tagarro, que quedó en karate campeona de España en su categoría. Veteranos más de 50 años.
Y el pasado 11 de abril, en el circuito de Las Algadas, se volvió a celebrar una nueva edición del Campeonato de Castilla y León de motocross. Mucho público, con mascarilla y guardando la distancia de seguridad debida, a pesar de que la celebración del evento deportivo se hacía al aire libre. Pero bueno, las medidas del Gobierno de España de obligar al uso de mascarilla en todos los lugares no han hecho excepción ni en el circuito de La Salgada. Y la Bañeza Fútbol Club lleva varias semanas luchando por la permanencia. De hecho, el objetivo del Club Morado, el equipo de fútbol de La Bañeza, este año es la permanencia en la categoría. Y para terminar, decir que comenzó la temporada de piragüismo. En Noticias de Sociedad tenemos que seguir hablando de la demanda de una mayor vigilancia o una actuación por parte del Ayuntamiento de La Bañeza que pida a los dueños de casas que están la mayor parte en venta, abandonadas, un mantenimiento adecuado de las fachadas y tejados de los diversos inmuebles. Diversos tejados presentan hundimientos, se han caído más cascotes a la vía pública, de momento no han ocasionado daños a nadie, pero esta situación se viene prolongando los últimos años. Inmuebles en estado de ruina o en peligro de hundimiento empiezan a perder partes del tejado, fachada, cornisas, desprendimientos que caen, cascotes de cemento, ladrillos, tejas a la vía pública. Afortunadamente aún no han matado ni herido a nadie. En otro orden de cosas, La Bañeza también registró un incendio hace unas semanas en la calle Santa Lucía, subida al circuito de velocidad de La Patrona. La Bañeza Hoy Televisión estuvo allí y también grabó un reportaje desde el mismo lugar del incendio, que empezó cuando aún no había amanecido, o sea, de noche. Los vecinos llamaron a policía y bomberos, que acudieron prestos a apagar el incendio, aunque el edificio quedó completamente derruido. Y la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Bañeza ha celebrado diversos actos en el Día de la Mujer, reivindicando la igualdad, y han organizado diversos cursos para prevenir el maltrato y concienciar a la población del problema de las luchas machistas y hablando del peligro de la violencia de género. Y finalizamos hablando de teatro. Mucho teatro en La Bañeza. Finalizó el certamen de teatro amateur Ciudad de La Bañeza con la representación de todas las obras programadas y la gala de entrega de premios. Asimismo, la programación de Platea Teatro de la Red de Teatros de Castilla y León se ha reanudado y hemos podido asistir los últimos días a la representación de Nice, a la cual se corresponden estas imágenes. Y esto es todo por este mes. Emilio García, La Bañeza Hoy Noticias. Devolvemos la conexión.